Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a este un nuevo video de Conoce tu Biblia. Concretamente en esta sección estamos estudiando en términos generales la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Recordemos que estos videos no son un estudio exhaustivo verso a verso, o sea, no es una exégesis exhaustiva que estamos haciendo verso a verso de esta epístola que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos allí en Filipos, sino que son estudios concretos, generales, para poder tener una idea previa a la hora de entrar a la palabra de Dios. O si ustedes ya vienen leyendo la carta, quizás sea una oportunidad para seguir pensando en qué es lo que dice. No queremos inventar nada, simplemente queremos redactar lo que ya está escrito. Recordemos que el estudio de la palabra de Dios no es encontrar el código secreto perdido allí, sino que es descubrir las grandes verdades que Dios ha revelado al mundo para ser conocido y de esa forma poder glorificarle. Entonces, lo que estamos haciendo en estos estudios es simplemente ir a la palabra de Dios, leerla y poder analizarla, poder interpretarla, siempre con el fin de poder aplicarla en nuestra vida. Así que hoy vamos a entrar al capítulo 2 de Filipenses. Recordemos que ya estuvimos hablando de esta carta, ya hicimos una introducción al contexto cultural de la ciudad, ya entramos en el capítulo 1 y hoy vamos a estar entrando al capítulo 2 y la idea es también terminar hoy el capítulo 2. Cada uno de estos videos tiene un capítulo. Así que, sin más preámbulo, entremos a esta epístola que es apasionante. Vemos el corazón del apóstol Pablo. Esta epístola a los hermanos allí en Filipos muestra mucho del amor y de la buena relación que tenía el apóstol Pablo para con esta congregación local. El apóstol Pablo ya nos ha mostrado que oraba mucho por estos hermanos, ya nos ha mostrado que realmente había un afecto entrañable muy fuerte entre unos y otros, pero también ya estuvimos viendo cuál eran las convicciones firmes del apóstol Pablo. Estoy persuadido, veíamos ahí en el capítulo 1, que Dios va a completar la obra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero sabía que todo esto redundaba en la propagación del Evangelio. Entonces hemos visto en el capítulo 1 un poco del corazón de Pablo, de las convicciones más firmes del apóstol, del apóstol Pablo. Y ahora en este capítulo 2 vamos a entrar a ver cómo Pablo se relaciona con esta iglesia y cuáles son los consejos que les va a estar dando, cuáles son las exhortaciones que va a estar marcando. Y me gusta, cada vez que entro a estudiar un capítulo, dividirlo en secciones. Y si bien hay Biblias que ya están divididas en secciones por subtítulos, a veces esas secciones no terminan de satisfacerme a mí y le agrego alguna sección más o junto otras. En el caso concreto de hoy, creo que le voy a estar agregando una sección más a las divisiones que tiene mi Biblia. Entremos a leer, vamos a mirar la primera sección de Filipenses, capítulo 2. Yo marqué del versículo 1 al versículo 4. Y algo que tenemos que tener en cuenta cada vez que estudiamos la Biblia son las palabras. Si bien sabemos que el idioma original de estos escritos no es el español, es el griego, es importante primero que tengamos buenas traducciones. En términos generales, la Reina Valera es una buena traducción. Pero es bueno encontrar también otras traducciones, la NBI, la NTV, algunas traducciones que son más bien como una paráfrasis, a veces también nos ayudan a entender los conceptos, pero la Reina Valera, la riqueza que tiene es que nos enseña mucho el lenguaje español, entonces es una linda herramienta también para aprender a hablar mejor nuestro idioma. Veremos un montón de palabras que están un poco en desuso, pero que reúnen muy bien el concepto al que están haciendo referencia. Por eso creo que la Reina Valera es una buena versión también para alimentarnos a nosotros en términos más gramaticales y literales. Pero bueno, el objeto del estudio hoy es la carta y el concepto que Dios quiere arrojarnos. No tanto ver la gramática, pero la gramática siempre es importante. Siempre nos va a ayudar a entender mucho mejor, a comprender, a interpretar mucho mejor el texto. Y si empezamos esta carta, este segundo capítulo de esta carta, de esta epístola, dice:
por tanto. Este término por tanto es un término interesante de considerar, es un término importante a tener en cuenta, porque el sinónimo de este por tanto sería: teniendo en cuenta lo que ya les dije, ahora les voy a decir esto. Entonces, uno lee, ¿no? Y a veces va rápido en la lectura bíblica y se pierde estas riquezas. Cuando aparece por tanto, cuando aparece más, les voy a decir tal cosa, cuando aparece un pero, son términos importantes a tomar en cuenta. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, ahora les voy a decir otra cosa, ¿no? Que está relacionado con eso. Y el apóstol Pablo anteriormente, versículos 27, 28, 29 y 30, estuvo dando consejos prácticos de cómo desarrollarse en la vida concreta de iglesia, cómo desarrollarse en la iglesia. Y ahora va a enganchar esta idea nueva que está relacionada con lo anterior, y por eso dice, por tanto. Y es un versículo que a mí me cuesta un poco entender. Cada vez que lo leo me cuesta un poco entender porque no está redactado como yo lo hice redactado. Entonces, a mí me cuesta un poco entenderlo, quizás a ustedes no. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo, este versículo podríamos leerlo en clave de preguntas retóricas. Estuve buscando acá otra versión que dice, lo que les escribo, ¿los anima en Cristo? ¿Quieren consolarme mostrando cuánto me amas? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Estas preguntas son preguntas retóricas que tienen solo una respuesta, que es sí. El apóstol Pablo empieza este segundo capítulo diciendo, ¿realmente hay consuelo en Cristo? ¿Realmente hay amor entre nosotros? ¿Hay unidad realmente entre nosotros? ¿Hay realmente ganas de trabajar juntos? Si la respuesta es sí, entonces ayúdenme a completar mi gozo. Recordemos que esta es una epístola donde el apóstol Pablo una y otra vez va a hablar del gozo. Y el gozo siempre está relacionado con nuestra relación con Dios, pero con nuestra relación con nuestros hermanos. Y esto es algo bien importante en el pensamiento paulino, claramente en el pensamiento de Cristo. Pero estamos mirando al apóstol Pablo. El gozo siempre está relacionado a nuestra relación con Dios en primer lugar, pero a nuestra relación con nuestros hermanos. El gozo siempre está relacionado a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con nuestros hermanos. Por algo, el apóstol Juan dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestro prójimo, a quien tenemos al lado nuestro. Es sumamente importante. Y el apóstol Pablo está apelando a esta idea, está diciendo, yo quiero realmente disfrutar la vida cristiana, pero ustedes me pueden ayudar. ¿Sí? Por todas estas verdades que hemos visto, realmente es Cristo quien nos une, realmente es Cristo quien nos ama, realmente encontramos consuelo y misericordia en Él. Y teniendo en cuenta eso, ayúdenme a estar gozoso. ¿Y cómo me ayudan? ¿Cómo podemos trabajar juntos? No hay nada más lindo que cuando un padre enseña cosas a un hijo, no hay nada más lindo que ver cómo el hijo se apropia de esas cosas. Les cuento entre un paréntesis acá muy cortito, una historia bien concreta de mi vida. Cuando yo era chico veía que mi padre, cuando las estufas a leña, cuando las brasas, los carbones ardientes se caían de la estufa, no era que se caían muchos, pero a veces saltaba algún chisporroteo, se caía un palo y caía una brasa para afuera, mi padre rápidamente lo que hacía era, los agarraba y los tiraba de nuevo para adentro. Y yo decía, no se quema, ¿cómo hace? Y bueno, eso lo vi en varias oportunidades en mi infancia. Hace poco, en mi casa ya, me pasó lo mismo, ¿no? Estaba la estufa de leña prendida, se cae un carbón ardiente, eso, bien rojo, y instintivamente lo agarré y lo tiré para adentro. Y me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que había hecho mi padre. Me di cuenta que había aprendido la técnica, que es agarrarlo bien rápido y tirarlo. No, si uno se detiene por un microsegundo más, seguramente se quema los dedos. Qué lindo que es eso, ¿no? Que un hijo aprenda de un padre. Y el apóstol Pablo tiene esta relación especial con estos hermanos.
cual padre espiritual con sus hijos espirituales. Y les está diciendo, en la medida en que ustedes estén bien, en la medida en que ustedes estén unidos, mi gozo está siendo completo. Y va a decir, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí? Vivan en humildad, estímense los unos a los otros, considerar al otro como superior a vos. Versículo 3. Y versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por los demás. Esto es fundamental, esto es crucial en la iglesia de Dios. Esto es fundamental. Recordemos que la iglesia de Dios no es una organización humana diseñada por personas donde ocupamos esferas de poder y nos sacamos los ojos unos a otros para ver quién manda. Nada más lejano en la iglesia que eso. La iglesia es un organismo vivo que es comandado por la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros somos una parte, somos simplemente una parte de este organismo vivo. Y así debemos vivir, y debemos estimarnos unos a otros. Debemos considerar a la otra parte más importante que uno mismo, ¿no? Nada más horrible para un cuerpo que una mano se piense que es más importante que un ojo, o que un ojo se piense que es más importante que una mano, ¿no? Gracias al ojo la mano puede llegar a agarrar determinado objeto, pero para un ojo sin una mano ese objeto nunca podría ser agarrado, solo contemplado. Qué hermoso es pensarnos en clave de organismo, pensarnos en clave de cuerpo, como lo hace el apóstol Pablo muchas veces, y pensarnos que entre todos vamos completando nuestro gozo. Y el apóstol Pablo va a apelar a eso, y va a usar el ejemplo máximo de servicio, va a usar el ejemplo máximo de humillación, el ejemplo máximo que un cristiano puede tener de a lo que debemos aspirar en términos de humillación, en términos de sacrificio, en términos de amor, que es el Señor Jesucristo. Y por eso la segunda sección que quiero presentarnos va del versículo 5 al versículo 11. Allí el apóstol Pablo va a arrancar diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? El apóstol Pablo acaba de decirle, completen mi gozo. Pero esto solo es posible si vivimos a Cristo. La posibilidad de estimarnos unos a otros como corresponde solo es posible si vivimos en Cristo. Ya el apóstol Pablo ha dicho en el versículo 21 del capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Ya el apóstol Pablo ha dicho, el que comenzó la obra, él la va a completar. Ya el apóstol ha dicho, mis prisiones redundan en buenas obras gracias a lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo tiene un enfoque muy claro, sabe muy bien dónde está posicionado, y en función de eso, él va escribiendo esta epístola, él va escribiendo esta carta a los hermanos allí en Filipo para animarlos, para desafiarlos, para llamarlos a trabajar unidos, y va a encontrar en este punto crucial de esta epístola el máximo ejemplo de amor, de sacrificio, de unidad. El Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a encontrar un poema, un himno, que era muy común en esta época de la iglesia primitiva, ya en estos primeros 60 años de la iglesia primitiva. Recordemos que esta epístola es escrita alrededor del 60 después de Cristo, y ya en estos primeros 60 años de nuestra era, en estos primeros 60 años de la iglesia, menos, ¿no? En estos primeros 30 años de la iglesia, diríamos en realidad, este himno ya andaba dando vueltas, ya los hermanos ya lo tenían como, quizás sería una canción que ellos entonaban cada vez que se reunían, quizás era un himno que alguien leía cada vez que se reunían, no lo sé a ciencia cierta, pero este himno es brutal. Y saben que hay varios himnos de este tipo, ahora vamos a mirar este que va del versículo 6 al versículo 11, No son palabras de Pablo, esto es un himno popular en la iglesia, que Pablo lo trae y lo coloca en este lugar para reforzar la idea de la que está hablando. Pablo hace algo similar allí en 1 Corintios 15, no sé si recuerdan cuando Pablo hace como una defensa fuerte de la resurrección, en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo va a hablar de la resurrección y elige comenzar esa sección de la resurrección recordando un himno muy común que los cristianos tenían en aquella época, que es muy primitivo y que es una evidencia muy clara de que la resurrección es real. Había personas vivas que habían visto a Cristo, dice, resucitado. Entonces, este es otro himno, y hay varios, y en Timoteo, en primera de Timoteo, podemos encontrar también algunas doxologías también. Si quieren saber más del tema, pueden buscar qué quiere decir doxología. Les dejo ese deber.
Busquen doxología, que es una doxología. Pero bien, continuemos con Filipenses, que es lo que nos convoca. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este himno primitivo que el apóstol Pablo está evocando en esta epístola nos habla muy fuerte de la deidad de Cristo. Ya en el inicio de la iglesia primitiva, en el inicio de las primeras iglesias, ya existían personas que negaban la deidad de Cristo. Ya habían personas que no podían entender cómo Dios mismo venía a la tierra. Entonces, este hombre que anduvo no era Dios. El apóstol Pablo no anda con rodeos, no anda con vueltas, no anda con chiquitas, como decimos aquí en Uruguay, sino que claramente va a establecer que Cristo es Dios, el cual, siendo en forma de Dios, esta forma de Dios es la misma esencia, no estimó el ser igual a Dios, no estimó ser Dios mismo como cosa que aferrarse, como cosa que agarrarse para no cumplir el plan, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo, dejando la gloria eterna, decide venir a este mundo y habitar entre nosotros. Se despoja de esa gloria, se despoja de ese poder impresionante para venir y habitar entre nosotros. Y tener en cierto sentido, las limitaciones que tiene un humano, las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. Dios nunca dejó de ser Dios por venir a la tierra. Cristo no dejó de ser Dios, continuó teniendo todos los atributos. Sin embargo, de alguna forma Él eligió limitar el ejercicio pleno de sus atributos. Él eligió limitar su presencia en todos lados para estar en un lugar concreto con sus apóstoles. Es una cosa impresionante. Pero no pierde este atributo, lo continúa teniendo. Y vemos ejemplos en los que Jesús, estando en un lugar concreto, sana a personas que están en otro lugar. Entonces, el atributo está presente. Sin embargo, Él elige limitarlo y elige presentarse a la humanidad con estos atributos limitados. ¿Sí? Esto es algo impresionante. Podríamos entrar, no es el tema hoy, es un hermoso tema, a mí me encanta, para poder discutirlo mucho, y si a alguien le interesa podemos seguir intercambiando. Pero lo que este himno no es una defensa ultranza de la deidad de Cristo, simplemente da por hecho. Cristo es Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo al evocar este hermoso poema de aquella época. Y dice, que se despoja, llega hasta nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben que este poema podemos dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado, la humillación de Cristo, y por otro lado, la exaltación que Dios Padre va a hacer de su Hijo, del Señor Jesucristo, de Dios Hijo. Sí, podemos ver el carácter, la persona, el esfuerzo, el sacrificio, el ejemplo del Señor Jesucristo y la exaltación que el Padre hace del Señor Jesucristo. Por otro lado, podemos ver la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Tampoco es verdad, como decían algunos gnósticos de la época, que Jesús no podía ser un ser humano de carne y hueso, porque la carne es mala. Entonces, ¿cómo Dios va a tener un cuerpo malo? Eso era impensable. Algunos decían que en el momento del bautismo habita el Espíritu de Dios en un hombre llamado Jesús, y antes de morir ese espíritu se va. Eso son herejías, son locuras, no pueden ser verdad nunca. Lo que sí es verdad, y lo vemos acá muy claramente, es que Jesús es Dios y que Jesús es hombre, y que por elección propia viene a habitar entre nosotros para morir esta muerte de cruz. Maldito el hombre que es colgado de un madero, decía el Antiguo Testamento, lo reafirma Pablo allí en Gálatas, y lo vemos ahora concretamente en esta realidad. Jesús se hizo maldición por nosotros. Jesús paga por nosotros. Entonces el apóstol Pablo pone este himno en un contexto de unidad, en un contexto de humildad, en un contexto de trabajo continuo unos con otros, en un contexto de cómo nos estimamos unos a otros. Va a colocar al Señor Jesucristo y nos va a hacer pensar, ¿cómo te estimás vos con tu hermano? ¿Sí? No son palabras descolgadas que aquí aparecen, que caen en un helicóptero y aquí caen y uno la lee y dice, ¡uy, qué lindo! No. Está en el contexto de la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo está reafirmando la importancia de la unidad mirando la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo por nosotros. Y un detalle
que no quiero dejar afuera, es que cuando hablamos de unidad, y el apóstol Pablo, la palabra que usa es unánimes, no está hablando de uniformes. La Biblia no nos llama nunca a ser todos los cristianos igualitos, con el mismo corte de pelo, con el mismo uniforme, todos moviéndonos hacia el mismo lado como si fuésemos unos robotitos. La Biblia nunca habla de esta idea. La Biblia siempre habla de unánimes, es decir, tener un mismo espíritu, mirar al Señor Jesucristo, saber que Él es nuestro Señor y que todos nosotros somos sus siervos. Esa es la idea. Y en la segunda parte de este himno, a partir del versículo 9, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, el que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Quién puede ser Señor sino Dios mismo? Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, para gloria de Dios Padre. La relación perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo obrando a través de toda esta obra. Y qué lindo encontrarnos este himno en el medio de la unidad, de la humildad, del sacrificio unos por otros. Y en función de todo esto que he dicho, va a decir el apóstol Pablo, miren cómo arranca el versículo 12, por tanto, en función de todo esto que he dicho, en función de los consejos que les he dado, en función de la persona del Señor Jesucristo, por tanto, amados míos, qué hermoso, ¿no? Cómo coloca ese amados míos, es un término que habla realmente de un amor que proviene de Dios y que vincula a estas personas. Dice: como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también cuando no estoy, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y quiero dedicar unos minutitos, unos segundos, a explicar esto. El apóstol Pablo aquí no está diciendo que hay que cuidar la salvación porque la podemos perder. Eso no es posible, porque eso estaría entrando en contradicción continua con la verdad de la cruz. ¿Sí? Nuestra salvación no tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con el poder redentor de la sangre de Jesucristo, de ese sacrificio del Cordero perfecto. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quién es Dios y con cómo actúa Dios. Entonces, la salvación no depende de nosotros ni para ganarla ni para perderla. No la perdemos, porque no la ganamos. La salvación es un regalo que Dios hace por gracia, para que nosotros podamos vivir en santidad. Y es con respecto a este segundo término que el apóstol Pablo está hablando aquí, la santidad. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor está hablando de vivir nuestra vida conforme a los principios que hemos creído. ¿Sí? No que vamos a perder la salvación, sino que podemos dejar de ser santos, no en el término de santidad posicional, sino en el término de santidad de todos los días, de cómo vamos caminando, de la santidad cotidiana de un hijo de Dios. Entonces el apóstol aquí no está diciendo cuida la salvación porque la vas a perder, está diciendo mira a Dios, mira la obra que Él hizo y disfruta tu salvación, viví tu salvación como un cristiano digno debe vivir su salvación. En función del sacrificio de Cristo, cuida tu salvación, cuida tu santidad, cuida tu salud espiritual. Ese es el término correcto. Cuida tu salud espiritual. No porque pierdas la salvación, sino porque puedes dejar de disfrutar tu salvación, puedes dejar de disfrutar tu vida cristiana. No caigas en eso, no caigas en eso, sino que mirando la presencia de Dios con temor y temblor, realmente con respeto reverente, disfruta tu salvación. Ese es el concepto concreto que aquí el apóstol Pablo está colocando. Él no pone en tela de juicio la salvación en términos espirituales posicionales, sino que es una forma de llamarnos a la acción, a realmente andar como hijos de luz. Y por eso aquí va a ser un desarrollo hermoso donde nos va a llamar a eso, a ser hijos de luz, a ser luminares, a ser luces en medio de tinieblas. Ese es el gran llamado que el apóstol Pablo nos hace, ser luces en medio de esta tiniebla. Cuando la gente no conoce a Cristo, cuando la gente está cegada por el pecado, nosotros tenemos que ser luces, que presentemos el Evangelio para que ellos puedan ver la verdad. Y es eso lo que el apóstol Pablo va a decir en esta sección que va del 12 al 18. Y finalmente, la última sección va del versículo 19 al versículo 30. Aquí el apóstol Pablo va a hablar de dos personas.
Cuando nosotros decimos vamos a hablar de alguien, siempre terminamos hablando mal. Está mal, eso es pecado, no hay que hacerlo. Pero el apóstol Pablo aquí va a hablar de dos personas y lo va a hacer muy bien. Va a hablar muy bien de Timoteo y de Epafrodito. Timoteo, este discípulo que Pablo conoce allí en Listra, quizás lo conoció en su primer viaje, no aparece Timoteo, pero en el segundo viaje misionero ya aparece la persona de Timoteo, aparece como alguien que empieza a trabajar con el apóstol Pablo, y hasta el fin de sus días Pablo sigue en relación con Timoteo, sigue una relación hermosa entre estos dos hermanos. Y Pablo aquí va a describir a Timoteo de una forma hermosa. Y simplemente un detalle de Timoteo es que Pablo dice, muchos buscan lo suyo propio. Dice, pero en el versículo 22, pero ya conocéis lo mérito de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso allí en Roma, estaba junto con Timoteo, y él estaba esperando la oportunidad de enviar a Timoteo a Macedonia, aquí a Filipos, a que Timoteo pueda estar un tiempo con estos hermanos. Eso es lo que está diciendo. Pero me gustaba el detalle de que Timoteo no buscaba lo suyo propio. Timoteo buscaba servir al Señor y sabía cómo hacerlo. Y luego va a hablar de Epafrodito, y dice, versículo 25, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero, mensajero, ministrador de mis necesidades. Epafrodito es un miembro de la iglesia local allí en Filipos, que él había salido de Filipos con una ofrenda para poder ayudar al apóstol Pablo, recorrió desde Filipos hasta Roma unos 1200 kilómetros, los recorre en el camino, ustedes van a encontrar, si leen allí hasta el versículo 30, Epafrodito casi muere en el camino. Recordemos que en este momento no estaba en las condiciones dadas para hacer viajes tan largos, entonces era común morirse en el camino, no como hoy que uno sale de un lugar y generalmente termina llegando. Epafrodito sale de Filipo en el camino, casi muere, le pasan cosas muy malas, pero termina llegando a destino, termina llegando allí a Roma. Y el apóstol Pablo aquí va a recordar ese hecho de Epafrodito. Pero me gusta cómo habla de Epafrodito, ¿no? Dice, mi hermano. Este hermano está escrito en términos de fraternidad sanguínea, ¿no? Somos hermanos de sangre, está diciendo. Aunque no lo eran, él lo sentía realmente con esta profundidad. Colaborador, es decir, trabajamos juntos. Compañeros de milicia, hemos batallado, hemos recibido palos juntos, hemos recibido situaciones difíciles juntos. Es el mensajero que ustedes tienen, que me han enviado. Me ha ayudado en mis necesidades. Queridos amigos, queridos hermanos, hemos visto la persona de Cristo, hemos visto su sacrificio y su entrega, hemos visto cómo Él se ha dado por todos nosotros. Y ahora el apóstol Pablo nos coloca dos ejemplos de personas que vivieron a Cristo. A veces nosotros decimos, no puedo con este pecado, no puedo con esta situación. Es fácil lo que dice la Biblia, pero es difícil estar en mi lugar y vivirlo. Son excusas. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios, como dice allí en Timoteo, en 2 Timoteo, ¿no? Realmente es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y es útil para toda nuestra vida. Nos exhorta, nos confronta, nos anima. Y la finalidad es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y aquí vemos dos hermanos. Timoteo estaba preso en este momento, junto a Pablo. No estaba pasando muy bien. Epafrodito casi se muere en el viaje. Sin embargo, permanecen fieles. Sin importar las circunstancias, permanecen fieles. Pablo estaba preso y se gozaba en esta oportunidad de predicar el Evangelio. Gracias a que estaba preso, tuvo tiempo para escribir esta carta. Qué hermoso aprovechar el tiempo, qué hermoso realmente aprovechar las circunstancias que nos están ocurriendo para servir a otros. El apóstol Pablo, como me gusta decir, él siempre está recordando a aquellos que trabajaban con él. Recordemos a quienes trabajan con nosotros, animemos a quienes trabajan con nosotros, animémonos unos a otros a poder seguir sirviendo al Señor. Así que vamos a concluir este capítulo 2 de esta epístola de Filipenses pensando en lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros y en cómo nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
Dios mediante, nos estaremos viendo la semana próxima, o cuando ustedes gusten, para entrar al capítulo 3 de esta hermosa epístola del apóstol Pablo a los hermanos allí en Filipos, a los filipenses. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y cualquier duda, pregunta, estamos a las órdenes. Chau, chau, que pasen bien. Thank you.